belleza del Atlántico, obviamente, escogió este modelo espléndido. Ya en algún momento habíamos dicho que este era uno de los trajes más espectaculares que se han presentado en los reinados de fantasía, en los trajes de fantasía en Cartagena. Este modelo lo mostró para la noche de las estrellas en el Club Cartagena. Es un traje de Mae West, la inolvidable estrella de la época del cine mudo, de las películas en blanco y negro. Aquí está Viviana Char, y ya oyen ustedes a sus partidarios en el auditorio de Getsemaní. Viviana Char Navas nació en la ciudad de Barranquilla el 5 de noviembre de 1963. Son sus padres Abid Char Abdala y Lilia Navas. La señorita Atlántico en pantalla ahora, esta es la lindísima representante barranquillera, la versión número 30 del concurso nacional de la belleza en Cartagena de India, con un ambiente realmente espectacular para una noche inolvidable. Pauline Sainz-Starnes. Julie Pauline también seleccionó el modelo con el cual asistió al baile del Club Cartagena. Su diseñador se inspiró en El pájaro azul, la película de Elizabeth Taylor. Va muy bien todo este conjunto en diversos azules con los ojos de esta candidata, que recuerdan, por supuesto, los de la famosa actriz a quien ella encarna en esta oportunidad. Ya la ven ustedes muy bien, a Julie Pauline. Julie Pauline Sainz-Starnes es natural de Bogotá. Nació el 4 de octubre de 1965 en el hogar de la señorita Guajira, Malca Irina León Carrillo. Este modelo de Malca Irina fue el que salió premiado en la votación que se hizo para elegir el mejor de los trajes de fantasía. Aquí está la señorita Guajira con su modelo de Matahari. Esta que fuera bailarina, espía, mujer famosa, encarnada por Greta Garbo en el cine, fue repetida en esta ocasión por la señorita Guajira con este atuendo en terciopelo y organzas bordado en strass en tonos plateados y diamantes. Bueno, la reina Guajira se roba en pleno el aplauso de todos los cartageneros. Una ovación atronadora ahora para la señorita Malca Irina León Carrillo, nacida en Barranca, Guajira, el 4 de junio de 1964. Sus padres Rafael León y Esilda Carrillo. Viendo precisamente cómo continúa ahora el desfile primero que hacen las 16 candidatas que compiten por el Cetro Nacional de la Belleza, en lo que los organizadores han denominado desfile con traje de fantasía. Aquí realmente no solamente los modistas, sino las delegaciones ha hecho un derroche extraordinario de imaginación y también con un costo bastante elevado. En el fondo ustedes han ido notando en la transmisión que se ha empleado una serie de elementos típicos criollos que recuerdan leyendas como la del Dorado que planteaba ahora el ballet de Sonia Osorio. Las 16 candidatas venidas del país, de distintas regiones. A Santander, Marta Liliana Ruiz Orduz. Aquí está la reina bumanguesa en blanco y plata. Este modelo, otro de los espléndidos trajes de fantasía que los diseñadores colombianos han creado para las candidatas de los distintos departamentos. Ya
Ya les dimos los nombres de sus diseñadores porque realmente ellos merecen mención especial cada vez que vemos sus creaciones.